¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Fat Hunters. Hoy nos encontramos en Zihuatanejo. Venimos a pescar o a hacer el intento de pescar. Venimos con nuestro compa el Cochi. Algunos de ustedes siguen las redes sociales de Fat Hunters y la revista Cazando Mentiras, que es nuestro proyecto alterno. Probablemente ya vieron ahí algunos anuncios de él. Tenemos una recomendación muy chida por parte de varios camaradas que ya han venido con él. Y pues bueno, vamos a darle. Esta vez vine con mi jefe y con mi carnal Diego, que ahorita van a aparecer aquí. No sé qué tanto se vayan a involucrar en la pesca, pero vienen a disfrutarla seguramente y a echarse unas cheves. Por mi parte, pues vamos a chambear un ratito, vamos a hacerles un video bien perrón y pues recomendarles, por supuesto, a nuestro compa el Cochi, para que si ustedes vienen para acá o si tienen planeado un viaje para acá, para Sihua, se lancen con él, le pidan un presupuesto y seguramente, y lo sé de antemano, los va a atender poca madre. Así es que, racita, quédense al video. Ánimo. Ese tiene un destino bonito el rato. ¿Cómo lo sientes? ¿Jala o no jala? No, si jala. Es una bota. ¿Una bota? Una bota. cuando sale, güey, en los programas de la gente, ¿sí? Hey. La bota. A ver, si no, buscamos de tan lejos para pescar una bota. Ahí está el primero, reza. Para la botana. Para la botana. Un barriletito. Oh, eso es todo. Foto. ¿Qué onda, raza? Ya picó el primero. Les presento, aquí está el Capi. Lalo. Eduardo. Eduardo Lalo. Lo mismo, Eduardo Lalo. Guzmán. Eso es todo. Y acá anda el Cochi. Saludos, banda. Aquí andamos con todo, dándole. Arreglando la carnadita para el rato. La carnada para el bueno, para el pez vela. A ver, si Dios quiere, nos tire uno. Exactamente. Esperen videos. Exactamente. Y pues mientras salió la botana, el barriletito. We'll be right back.
justo en lo que el coche estaba preparando la carnada para la aventura grande, pegó otro barrilete. La verdad es que pensábamos que esta aventura iba a dar para mucho. Ahí cayó otro, racita, para la botana. No, hombre, ese curricán es el bueno, güey. Es el de plata, sí. Madre. Es el matón. Es el killer. Claro, activo. El killer. Sí. Ah, pues es que traes la caña de la Yaritza, güey. No mames, con razón. Ya habiendo pasado un par de horas de la emoción de los barriletitos y con las 6 cañas que tenían a nuestra disposición nuestros compas, ya todas ellas trabajando, troleando a diferentes profundidades con diferentes carnadas, pues simplemente estábamos esperando la hora en que picara el grande. Para ello, pues teníamos que comer y entonces se llegó la hora del pipirín, señores. Los barriletitos que habíamos pescado más. ¿Qué, mi coche, vas a hacer tiritas o qué? Mira, aquí, algo para la botana. Eso es todo. Acuérdate que si vienes a pescar con el coche, si hay pesca, hay botana. ¿Y si no nos la pelamos? Si no nos la pelamos. La hacemos de con la carnada, la hacemos con la carnada. Pero de que botaneamos, botaneamos. Eso es todo. Cantinero, güey. Pues también fue paseo, ¿eh? ¿Verdad? Hay tacos. Que nos crean, ahora sí que sí, vamos a botanear. La botanita con el coche, raza. Y con Lalo también. Con Lalo también. Fíjate. Y acá este par, entre mareados. Monedores. No, va a faltar con pajera. Foto. Pajera. We'll be right back.
Y mientras nosotros le entrábamos a la botana con singular alegría, las carnadas seguían trabajando mediante el troleo. Sin embargo, ese día no habríamos de tener suerte. Y es que cuando llegamos al muelle, más tarde, nos comentaron que durante el día hubo un pequeño sismo, precisamente con el epicentro ahí en Zihuatanejo. Cosa que algunos nos han dicho que no tiene nada que ver, y otros que sí. Pero aquí la cuestión es que ningún pez grande picó, y eso sí es raro, al menos para estos pescadores experimentados. Sin embargo, en nosotros pues es una cuestión normal, que sabemos, que estamos acostumbrados a que la pesca, a veces que se pesca bastante bien, hay veces que pues no pescan. Sin embargo, nos la pasamos bastante chido. Y otra cosa, le dimos al domingo para cubrir un evento que hubo ahí en Ixtapas y Zihuatanejo con nuestros compas del Club Salados. Qué chido, carnal. La verdad, primer torneo que organizamos como grupos salados aquí en Playa Linda. Eso es todo, ¿no? Está poca madre. Yo no había venido a esta playa, está perrona. Está bueno. Es buena pesca, que es lo bueno, que se inspire la gente a seguir lanzando, porque se están saliendo buenos animales. Eso es todo, carnal, eso es todo. Sí. ¿Tu nombre? Adonai Arrieta. Adonai Arrieta, sí. Pues que lo sigan en sus redes, carnal. ¿Cuáles son? Salados Fishing Club en la página de Facebook y Salado Channel en YouTube. Arre, carnal, perverso. Muchas gracias por tu asistencia, y aquí vamos a andar más al rato para que saquen la premiación, más tan coquetona. Arre, carnal, ya estás. Ya está, manito. La barra de Playa Linda, San José Ixtapa. Esta es la barra de Playa Linda. Está pegado al cerro. Ok. El límite del torneo. Bueno, racita, ayer ya no tuvimos chance de cerrar el video. La neta, sí andábamos algo agüitadones. Sí. Pero pues así es esto de la pesca, y no hay ningún agüite. Al final de cuentas, pues la lucha se hizo, el coche pues tiene un chingo de experiencia en esto, y pues no, simplemente no hubo suerte. No hubo suerte, no hubo tiro, pero de todos modos quedamos pendientes para la próxima. Exactamente. Y pues eso, cuando no sacas, hay que comprometerse en venir otra vez. A huevo, pues no hay de otra. Sí. Lo chido pues pues fue el convivio, conocer aquí al carnal Cochi, y pues la botanita que se armó con los dos barriletitos que salieron, la neta estuvo con madre. Y pues raza, si quieren seguirlo en sus redes sociales para pedir alguna cotización cuando vengan acá a Ixtapa o a Sigua, aquí se los va a decir. Pescando con el Cochi en Facebook, Pescando con el Cochi Ixtapa y Zihuatanejo, ahí en Facebook. El personal, Martín Laureano, a sus órdenes, aquí en Ixtapa y Zihuatanejo, amigos, para servirles. Y aquí abajo vamos a dejar, tanto en la cajita de descripciones como aquí mismo en el video, van a aparecer sus datos para contactarlo y que se vengan a echarse una vueltecita. Tienes pesca chica, tienes pesca grande, troleo, casteo, jigging, de todo, con carnada viva, carnada muerta. Por ahí próximamente ya estamos ahí preparando algo para los atunes también. Ahí está, obviamente los atunes es un poquito más lejos, entonces probablemente ya en estos, como más tardar en noviembre, ya andamos preparando eso. Pesca chica, barriletes, sierras, jureles, uno que otro parguito. De igual manera, cuando quieran venir a castear por acá, arrímense aquí con su servidor Martín Ventura, conocido aquí en Ixtapa como el Cochiloco, a su orden. Arre, racita, y pues como ven, aquí el torneo está muy chido. Ya vieron las palabras del organizador, y pues a mí ya no me va a tocar estar aquí en la premiación. Sin embargo, pues aquí nuestro carnal el Cochi se va a rifar con el material, y aquí se lo vamos a estar poniendo para finalizar este video. Así es que, racita, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video,
Y pues les pedimos que se suscriban ahí a nuestro canal, que nos sigan en nuestras redes sociales y que sigan también a nuestro canal El Cochi. Y si vienen acá a Ixtapa, dense una vuelta porque se la van a pasar bastante chido. Acuérdense también que si hay pesca y botana, aquí el amigo Saúl, no somos los mejores, pero sí tratamos de darle algo sabroso. No, sí se rifa, la neta sí se rifa, estaba bien rifado. Una botanita en el mar, en la lanchita, algo bien. Ahí estamos a la orden. Arre raza, ánimo, saludos, gracias.